Sí, la verdad es que llevábamos tiempo trabajando, ha sido un invierno un poco duro por temas personales y bueno, la verdad es que todavía no la he saboreado, pero pienso saborearla, aunque mañana viajamos a La Gomera para seguir trabajando, pero estoy disfrutando mucho, la verdad. Vamos a saborearla, por lo menos recordando, ¿no? Hemos empezado de maravilla con ese pal larguísimo que metió en el 1 y a partir de ahí, ¿qué pasa? Un par de 3 metros, sobre todo con mucha caída en el 1, y luego, bueno, la vuelta ha sido más o menos ordenada. Estaba muy complicado porque por la tarde se ha levantado viento muy racheado y entonces estaba todo el rato cambiando. Y bueno, la verdad es que juego muy regular, cogiendo muchos greens, bastante calle, se falla un par de golpes y he tenido suerte. Y luego pateo más o menos muy correcto, o sea que muy contento y con el trabajo bien hecho y a disfrutar esta semana que viene también de La Gomera y sobre todo esta victoria, por lo menos saborearla, que tenía ya ganas hace tiempo y me estaba acercando, pero bueno, ahora mismo no sé qué decir, porque la verdad es que estoy bastante contento. Cuéntame una cosa, el pad sin duda ha sido la clave, ¿no? Hablamos de ese pad largo en el 1, pero ha estado todo el recorrido complicado de patear, sobre todo yo creo que donde se ha notado verdaderamente la diferencia ha sido sobre el green. Sí, la verdad es que tiene muy buenos pads hoy, voy a decir que solo 4 muy buenos y sí que la verdad que la diferencia hoy yo creo que está ahí porque bueno, ya a última hora estaban pisados, estaban un poquito algunos un poco blandos y la bola ya hacía un poco extraños y bueno, al final metí un buen pat en el último para ganar y la bola ha querido caer del lado del hoyo y eso es lo importante que lo vamos a disfrutar. Te veo con la interrogación en la gorra y ya me despejan la incógnita, Charci ha vuelto. Bueno, era para eso y para otra cosa que también la próxima victoria espero explicártela porque verás un cambio en la gorra.